Iniciaron desde este jueves las revisiones físico-técnico-mecánicas por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a nivel regional, quienes junto al Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas evaluarán múltiples unidades de cara a la Semana Santa 2024. Hoy iniciamos acá en la ciudad Puerto de la Ceiba y así sucesivamente vamos a ir acercándonos a las diferentes ciudades. La próxima semana lo hacemos en Tela, luego vamos a Tocoa o Lanchito, Sonaguera, también estaremos en Sabá y Trujillo. Esperamos pues e invitamos al mismo tiempo al gremio del transporte de pasajeros para que pueda acercarse a lo que es la institución a hacer su revisión físico-técnico-mecánica. ¿Cuántas unidades serán revisadas en su totalidad a nivel litoral? Bueno, lo que es litoral atlántico, nosotros tenemos en el gremio del taxi 1622 taxis. Esperamos que de estos 1622 taxis en Ciudad Puerto de la Ceiba se pueda obtener una buena cantidad. Esperamos tener unos 400, 500 vehículos. Tenemos el transporte de bus, tanto turístico como bus urbano e interurbano, un promedio de 400 unidades en lo que es el sector del litoral atlántico. Sabemos que no tienen ahorita previsto una excursión, pero deben de venir y acercarse para acá a las instalaciones, hacer su revisión y de esta forma pues no tener problemas en un futuro inmediato. Es así que varios operarios acudieron de forma temprana para avalar el proceso anual en legal y debida forma. Ojalá se vuelva una constante y que participemos todos los involucrados en esta actividad. En lo particular de su flota, ¿cuántas unidades serán revisadas? Todas, las que salen en servicio extraordinario. Eso, los demás que están trabajando localmente no salen. Ahora, ¿cómo mira estos trabajos para este año 2024? Estamos bien contentos porque están más organizados, vamos bien avanzados y, como repito, se ha vuelto una constante donde todo mundo ya no espera último día si no viene con anticipación a sacar sus permisos. Estamos haciendo un llamado al resto del gremio, más que todo el sector taxi, para que tenemos 40 días para poder hacer la revisión físico-técnica-mecánica, donde se está pidiendo pues jumper, un remolcador o lazo, un foco de manos, triángulos o conos, que las llantas estén en óptimo estado, sistema eléctrico, luces, los cinturones, como asimismo pues que estos sistemas eléctricos de las unidades no tengan alteraciones alguna, como luces de flasheo y todo, sino que todas estén en su óptimo estado. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Josué Romero.